Ministerio del Interior. Luego de investigaciones realizadas y el levantamiento de información, se pudo determinar que existía una empresa que había introducido en el puerto de Guayaquil varios contenedores. Se hizo las verificaciones correspondientes para poder determinar que en esos sacos de arcilla que la empresa Bermunza había ingresado al puerto de Guayaquil, podamos encontrar clorhidrato de cocaína en paquetes. Hemos encontrado cerca de 1.300 paquetes, lo que dio un peso de una tonelada, 465 kilos. De estas operaciones policiales, nosotros tenemos la realización de 10 allanamientos a diferentes sitios y lugares en las provincias anteriormente indicadas a ustedes, y hemos podido aprehender a una organización que estaba conformada por 4 niveles: un nivel de financistas, 2 personas de nacionalidad colombiana, tenemos 3 transportistas de nacionalidad ecuatoriana, 3 coordinadores, 2 de los cuales también son de nacionalidad colombiana, y tenemos también quienes se encargaban del acopio y de la seguridad de la droga para ser transportada. Pensamos que con esto continuamos con nuestro compromiso con el combate al tráfico internacional y el combate al microtráfico, y que este tipo de acciones garantizan la seguridad en el territorio ecuatoriano. Ministerio del Interior.